Para aquellas y aquellos que no me conozcáis, soy cineasta, estoy especializada en cine, muy comprometido con el mundo de la mujer. Mi cine tiene una perspectiva de género y sobre todo es un cine también que nos saca del círculo de confort y nos cuentan cosas como la trata, la discapacidad o el cáncer de mama. Hace unos años, Julia y Nieves me llamaron y me dijeron, vente UNAF que vamos a hablar contigo. Y me propusieron que hiciera un corto sobre la mutilación genital femenina. Yo entonces sabía lo que la mayoría de la gente de la calle, es decir, muy poco. Y además mi imaginario siempre era pues, la señora, la cuchilla, la sangre, las piernas abiertas, los gritos, muy poco más. Tenía claro que tenía que ver con las tradiciones, no tenía muy claro si con la religión o no. Desconocía de verdad lo que ocurre. Entiendo que muchísima gente, vosotros sois seguramente todos especialistas y pensáis que todo el mundo conoce realmente qué es lo que hay detrás de la mutilación genital femenina, pero no es así. Se conoce a través de imágenes y las imágenes siempre son muy parecidas. El imaginario siempre es la cuchilla, la señora, la niña, los gritos, la sangre, poco más. Entonces, bueno, pues he sido muy pesada. Muy pesada, porque he tardado mucho, he trabajado mucho con Nieves, con Julia una y otra vez, viendo cómo contamos esto. ¿Cómo contamos esto? De tres maneras. Una, sin pornografía del sufrimiento humano. Eso es importantísimo. Muchas veces, a través de las imágenes, revictimizamos de nuevo a las víctimas, en este caso de mutilación genital femenina. Yo no quería volverlas a revictimizar. Por tanto, tenía claro que no quería esa cuchilla, esa sangre, esos gritos. No quería pornografía del sufrimiento humano. A mí me parece que a veces esas cosas hacen que la gente dé un paso para atrás. También quería algo que es muy importante. Yo creo que es un mundo en el que no nos queda más remedio que intentar ir de la mano de los hombres, o al menos llevarles hacia adelante para que cuando vayamos de la mano con ellos esto será mucho más fácil. Todo el mundo dice, no, bueno, es que los hombres no se meten en esto de la mutilación genital femenina, son las mujeres. Pero si no lo hicieran las mujeres, ¿qué harían los hombres? ¿Qué creéis que harían los hombres? Está clarísimo, ¿no? Pero era muy importante que la voz de un hombre comprometido, de un hombre comprometido contra esto y además con una historia preciosa, una historia de amor, de amor a su hija. Y ahí llega a mi vida Ibrahim, Ibrahim, que está guapísimo. Cuando me va a ver a mí no va así. Bueno, sube, sube. Sube y lo termino ahí a tu lado. Llega la historia de Ibrahim, Bad, Pita, una historia que me parece maravillosa porque es una historia de amor a su hija. Ibrahim salvó a su hija, Mariamma, de lo que podía ser, que él lo dice, del dolor, de la muerte, de una vida sexual tremenda, de muchas cosas que no se lo vamos a contar porque se lo va a contar la propia película. Y empezamos a trabajar y a él yo le caí el primer día muy bien. Cuando ya le había llamado 50 veces ya era como que me quiten a esta tía de encima, porque yo le llamaba y le decía, ¿a qué huele África? ¿Y cómo se mueven las hojas? ¿Pero y los pájaros cómo cantan? ¿Y los grillos cantan en alto? Y decía, esta está loca. Pero ¿y los colores cómo son? ¿Pero son pistacho, pistacho claro, pistacho oscuro o no? Y mándame la foto. Sí, te lo mandé. Mándame las fotos. Que, oye, ¿pero cómo se casan en África? Bueno, pues se casan, me lo explica. No, 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 que me mandes tu foto de la boda. ¿Cuál es? Ahí, ¿qué pasa? Sí, te mandé una foto también. Ahí de la boda. Y cuando no me contestaba, porque claro, él tiene trabajo y yo soy muy pesada, o sea, muy pesada, cuando no me contestaba le llamaba, oye, Ibrahim, que te invito a comer. Y el pobre decía, vale. Y luego llegaba y estaba en Ramadán y no comía. Y yo decía, ¿y ahora cómo me pido yo las lentejas y el filete? Con lo cual, pues yo tampoco comía. ¿No comía o no? No. Solidaria con él. Hacíamos Ramadán los dos. Y entonces trabajábamos en los colores, trabajábamos en las fotos, trabajábamos en la música, trabajábamos en el porqué. En el porqué, yo quería esos porqués. Entonces, todo el rato era, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo se acaba? ¿Y cómo tiene fin? Y trabajamos mucho. Mucho, mucho. Sí, sin descanso. Sí, de verdad. Y todo esto lo recogíamos y se lo enviábamos a Julia. Julia, ¿qué te parece? Y Julia también tiene lo suyo. Con lo cual, todo esto ha durado, ha sido un proceso muy largo, de un año, que nunca has venido, ha sido guapo, por cierto. O sea, hasta que llegamos a hacer este corto, que yo creo que va a ser una herramienta magnífica que vamos a poder utilizar
para sensibilizar, no solamente sensibilizar a la población africana, sino a muchas niñas y niños españoles que sus compañeros y sus compañeras son africanas. Yo creo que es un trabajo que puede tener un recorrido maravilloso desde ya, que queremos compartir. Darte las gracias, Julia, por tanta confianza. Es decir, tanta confianza que yo cuando no sabía cómo decía, pero ¿por qué creerá que yo soy tan genial si no lo soy? Bueno, quiero compartirlo y que luego nos digáis qué os parece, ¿vale? Pues vamos a verlo, ¿te parece? ¿Estás nervioso? No. ¿No? Nervioso, sí. Pues yo sí, que este es mi estreno, yo sí. Vamos a verlo. Decía antes que buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí a esta hora, que tiende a ser una hora para dar una cabeceadita por ahí. Pero yo creo que el corto que hemos visto nos ha puesto un poco las pilas y que ahora vamos a pasar un rato agradable entre amigos y amigas. Mi cometido era presentar al personal, pero se me ha quedado esto muy reducido. Mabel ya se lo ha hecho ella sola. Y a Ibrahim le hemos visto, aunque también tenemos aquí los papelitos que nos han dado, nos dicen, ¿no?, que es natural de Guinea-Conakry, que tiene dos hijos, una hija y que vino aquí en busca de un futuro. Ahora tendremos oportunidad de hablar con él. Y a Julia Pérez, pues seguro que casi todas y todos la conocen, pero yo voy a presentarla. Julia ha sido presidenta de la UNAD, la organización que ha organizado estas jornadas. Ahora es directora, la ha representado en distintos ámbitos, tanto nacionales como internacionales, y conjuga su trabajo en la mediación familiar, la salud sexual o la sensibilización contra la mutilación genital femenina. Y esto une con la primera pregunta que yo tenía. ¿Por qué unas jornadas sobre la mutilación genital femenina aquí en España, organizado por vosotras, cuando, bueno, pues parece que a lo mejor sería más propio hacerlo en otros lugares donde esto se ejerce más? ¿Cuál es el motivo por el que incidís en este tema? Bueno, pues creemos y sabemos que emigran las personas y por lo tanto emigran con sus culturas y sus tradiciones. Esto hace la población africana emigra hacia el norte, hacia otros países de destino y por todo el mundo, y entonces esta tradición se sigue manteniendo allá donde van estas poblaciones, estas etnias que lo practican. Entonces desde 2007 que empezamos con un programa sobre salud sexual en la UNAF, empezamos a trabajar con las mujeres de todas las culturas, trabajando siempre en clave cultural, y nos dimos cuenta trabajando en los talleres con las mujeres subsaharianas que además del tabú que significaba para muchas de ellas, bueno, en todas las culturas la sexualidad es un tabú, pero para muchas de ellas hablar del tema sexual, sobre todo, también veíamos que tenían otro problema, que cuando ya cogían confianza iban hablando, y era del, bueno, lo que ellas llaman el corte, hay muchas formas de denominarlo. Pero, y pensamos que esto era otro trabajo diferente de hablar en clave cultural de la sexualidad, que teníamos que hablar de la mutilación genital femenina como una de las formas más terribles de violencia que pueden sufrir las mujeres, ¿no? Entonces, con este enfoque, respetando las tradiciones y las culturas y a las personas, con todo el respeto, pero denunciando que esas culturas, ese patriarcado que hablaba antes Carmen, afecta muchísimo a la vida y a la salud de las mujeres, a la de ellas, a la de sus hijos y también, yo creo que a la felicidad en general de las familias y de esas personas, ¿no? Porque al final hombres y mujeres estamos afectados también por el patriarcado, no solamente nosotras, pero desde luego nuestro cuerpo va impresa la huella, ¿no? Sí, yo pensaba cuando preparaba un poco esto, ¿no?, que la violencia sobre la mujer se ejerce de mil modos y de mil maneras, ¿no? Piensas en la India, cuando a las viudas las echaban a las piras para quemarlas porque se habían muerto sus maridos, o a las que las queman con queroseno por no haberlas hecho caso, por haber desobedecido al marido, o la violencia de género en Europa, donde no hay un día que no se asesine a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Pero yo cuando pensaba en la
mutilación genital femenina, decía, es una violencia muy dura, porque no es solamente la que se ejerce en ese momento, que puede tener el momento dolorosísimo, pero que además puede tener unas consecuencias físicas, que ya lo hemos estado diciendo a lo largo del día, ¿no? Y la propia muerte. Eso es, puede incluso causar la propia... Pero luego es como el castigo a no poder gozar de la sexualidad a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, es como una especie de condena perpetua, ¿no? Bueno, luego seguimos hablando más sobre... Pero yo quería ahora hablar con Ibrahim. Tengo que decir también que cuando me llamaron y me mandaron el corto y lo vi, al principio como que no me gustó mucho que una cosa de estas la protagonizara un hombre, ¿no? Pero bueno, ¿por qué...? Pero hoy tengo que agradecer a Ibrahim, pues, el que se haya ofrecido a hacer este corto, a protagonizarlo, pero sobre todo a que haya dado este testimonio, haya sido capaz de enfrentarse a la tradición, a la familia y sobre todo que haya librado a su hija del sufrimiento y del dolor de este acto. Gracias. Gracias. Gracias, Ibrahim. Gracias. Ojalá hubiera más hombres como usted. Dicho esto, yo quiero comentar algo del vídeo. Luego enseguida vamos a pasar la palabra para poder hablar, porque siempre parece que falta tiempo, ¿no?, para el público, y ahora le vamos a dar más tiempo. Dicho esto, yo me gustaba comentar algo que ha salido también. Mabel antes lo ha dicho así un poco de pasada. Dice, los hombres no nos metemos en esto, es cosa de mujeres, ¿no? Esto son cosas, hay unas mujeres que se dedican... Yo creo que se refiere al hecho en sí, ¿no? Porque yo digo, si esto se realiza en las mujeres, es seguramente porque los hombres la rechazan. ¿Es así o no es así? Entonces, disculpes a todos y hablo español muy mal, porque no soy, pero no es por decir que mal, pero... Despacio. No soy, me cuesta difícil hablar español bien, como los españoles. Entonces, pero que por decir que los hombres no meten en este, que no por quitar los hombres en medio, todo lo que se hace es el hombre sabe, pero ¿cómo? Y es una tradición que la gente, ¿por qué no el hombre no metes? No va a haber un hombre que tenga el cuchillo para practicarlo. Aquí hay doctores, doctoras y doctor. Mujeres y hombres, pero ahí solo lo hacen las mujeres. Entonces, por este tema, que el hombre dice que no es cosa de hombre, el hombre no se mete ahí, pero no dice que porque el hombre no mete, ellos no saben lo que está pasando. Eso sí sabe lo que está pasando, pero no es su tema, ellos no entran ahí. Cuando la madre o la hermana o la persona que lleva a la niña la coge, y el hombre no va a quedar atrás ir con las mujeres. Entonces, solo este que por decir esto que el hombre no mete también. El problema más grande que es tabú, que la gente no quiere hablar, nadie no quiere enfrentar uno a otro, hablar de las cosas. Entonces, por eso decimos, esa cosa de mujeres, para dejarlo, que lo hagan las mujeres. Y un hombre, yo puedo quedar aquí como estoy aquí, si no intentaba defender, ellos van a hacerlo ahí solo llamándome un teléfono, oye, ya hemos acabado de hacer de esto. Entonces, por eso decimos, esa cosa de mujer. Porque nunca nos van a encontrar un pueblo que un hombre tiene el cuchillo, él va a practicarlo directamente. Uh-huh. Aunque su mujer lleva a su hija y él no pregunta o preguntas, y el hombre no lo hace. Por eso decimos que esa no es cosa de hombre. Sí, pero si una mujer no hubiera sido sometida a la mutilación genital femenina, ¿sería o es bien aceptada por la mayoría de los hombres? No, todo el mundo lo acepta. No, no que porque dice que no es cosa de hombre, que el hombre no lo acepta. Sí lo aceptas, todos los hombres lo aceptas. Decías que en el documental también que cada vez hay más jóvenes que quieren mujeres no mutiladas. Sí, porque aquí en Europa, y yo hablo con algunos chicos y que me dice siempre tal y lo gusta más que las mujeres tal, por esto. Entonces, por eso que he ponido esta palabra, porque aquí en Europa lo que es que me ha dado la experiencia, los chicos que eran contra aquí y lo que practico con esto, me dice que sí, prefiere a la mujer tal que la otra. ¿Aquí en Europa, pero en Guinea?
En Guinea, de verdad, no he practicado con mis chicos y con mi hermano de esto, porque eso que quiero romper de aquí hasta ahí, porque ahí la gente habla ese muy, muy poco, no se habla mucho. ¿Con tu familia no has podido hablar? Sí, ya hemos hablado, pero ¿con aún, tus hermanos? Sí, ya hemos hablado, pero ellos, cuando yo tengo un hermano que está en Mauritania ahora mismo, que me ha hecho la mayoría de los papeles de ahí, porque estoy aquí intentando aquí, y hay alguien que ahí que tiene que hacer algo. Él no estaba ni contra ni favor, pero hacía la cosa para mí, pero él nunca me ha dicho, oye, no lo haga. Y tampoco no me dice, oye, que estoy a favor, hacémoslo. Entonces, lo sé que mi hermano me ha hablado de esto, pero nunca ellos no me han dicho que yo tampoco no lo voy a hacer. O sea, que es tabú. Está tabú, hay que ir ahí a hablar con la gente. Y siempre la gente está yendo hablando, pero hay que hacerlo más porque no se habla, de verdad. ¿Y quién tendría el papel de hablar de esto y de hacer que cada vez vaya desapareciendo más el dolor de las mujeres? Esto, la gente mismo que los responsables y como así los vídeos, sensibilizar a la gente, explicarlo, que se está, no está bien por la gente, ahí puede ir. Pero solo desde aquí va muy poco. Julia, ¿cómo se podría tratar este tema? Que no sea solamente aquí, sino que tuviera una incidencia en las poblaciones donde verdaderamente se está llevando de una manera más masiva el tema de la violencia. Bueno, yo no tengo la respuesta a todo porque, como ha dicho antes, me parece una compañera en la mesa anterior, el trabajar en este tema cada vez, o sea, no te da unas respuestas claras, sino que te produce más dudas y más planteamientos. Es verdad que tanto la preparación, bueno, en primer lugar, desde la UNAD, desde toda la Junta Directiva que está aquí, desde el mío personal, Ibrahim, muchísimas gracias porque me parece que tu testimonio es muy importante y puede producir un cambio, precisamente. El hacer este corto tiene que ver con que cualquier persona en el mundo lo pueda ver. En África está rodado en todos los idiomas, traducido a todos los idiomas, y pensábamos que el testimonio, la voz de un hombre como Ibrahim, podría facilitar ese cambio allí también, ¿no? Yo creo que después de todo el trabajo que hemos hecho para organizar estas jornadas con las embajadas, hemos hablado con muchísimas personas africanas, y ellos nos han comentado precisamente algunas claves que yo creo que puedo anticipar un poquito, aunque mañana lo veremos mucho más. Nos comentan que la gente más joven en África, que está formada, que vive en las ciudades, la más urbana, el tema no son tan tradicionales y digamos que están un poco más abiertos. Y ellos piensan que esta generación joven, que está mutilada, pero que sus hijos, los próximos, ya no serán, sus hijas ya no serán mutiladas. Esto nos decían, bueno, pues eso sería una buena noticia, es decir, que haya una nueva generación más formada que se ha dado cuenta, que es consciente, porque uno de los problemas que teníamos en la intervención al principio de este programa es que nos encontrábamos con las mujeres africanas que pensaban que el corte, como ellas lo llaman, es lo mismo que la circuncisión, lo mismo que les hacen a los hombres y que por lo tanto podía tener ventajas para la salud y no eran capaces de identificar que esos problemas que ellas tienen físicos todos los días, no los voy a enumerar porque ya lo hemos contado, pero imaginaros, por ejemplo, en una aldea de África, las mujeres, que una de sus principales actividades es acarrear agua y hacen muchos kilómetros, entre 4 y 10 kilómetros. ¿Os imagináis con esa, cómo se puede coger peso con esa cicatriz permanente ahí? Es que es una cosa terrible, o sea, es un sufrimiento diario. Los mismos problemas que tienen en el parto, los mismos problemas que tienen cuando menstruan o con la orina. Todo esto, ellas no lo asocian como un problema que tiene que ver con que les hayan practicado la mutilación. Entonces, claro, cuando no sabes, cuando no identificas, te quedas un poco sorprendida. A mí me gustaría contar cómo, es una cosa que le llevo dando vueltas desde ayer, cómo os lo contaba, cómo se consigue que las niñas y las mujeres no hablen de esto entre ellas. Ya no solamente que los hombres no lo hablen, porque ellas no lo hablan y porque no identifican sus problemas físicos con la mutilación. En África tienen una cultura muy oral, se transmiten todo oralmente y utilizan también una herramienta muy potente precisamente para explicar qué es tabú y de lo que no se puede hablar, y es la música.
Precisamente vamos a tener luego una actuación musical y me gustaría hablar de la música del corto. La música es de Fatoumata Diawara, no sé si la conocéis, es una cantante maliense que es maravillosa, que nos ha cedido los derechos de esta canción de una forma totalmente altruista y que quiero citarla y se lo agradezco. Si nos ve Fatoumata, muchísimas gracias, porque yo creo que el testimonio de Ibrahim y la música de Diawara están hechos para estar juntos. Esta canción se llama Boloco. Boloco es precisamente la circuncisión, la mutilación. Y es curioso cómo a veces, bueno, vivimos como en pensamientos circulares. Nosotras hace 4 años, como decía Mabel antes, y me estoy extendiendo, pero creo que es una parte importante para contar, como decía Mabel, empezamos a pensar en la idea de cómo mostrábamos la mutilación genital de una forma que no se había mostrado hasta ahora, con una sensibilidad que protegiera a las mujeres africanas. Siempre habíamos visto la cuchilla, las niñas gritando, todas estas escenas que son atroces y que la mayoría de las personas, cuando yo les he hablado de esto, incluso mi propia familia, hacen así, qué horror, o sea, dicen qué horror. Entonces quisimos representar precisamente el cuerpo de la mujer a través de esa flor que veis ahí, que es preciosa, pero que le falta, que se ha separado de él un pétalo, o sea, es una flor incompleta. Este diseño lo hicimos hace 4 años y luego ya empezamos con el proyecto del corto. Entonces, cuando el verano pasado descubrimos la canción de Boloco, cuando estábamos precisamente en el proyecto del guión y demás, en un pueblo en el que estoy en verano, en Rodalquilar, con una amiga, estuvimos viendo esa canción y estuvimos intentando traducir la letra, pero no lo conseguimos porque hay una parte que está en francés y maliense. Y estos días, para preparar las jornadas, hemos encontrado la letra. Y me gustaría, puesto que es una tradición africana y la historia de Fatoumata también es muy parecida a la de Ibrahim y de otras personas que estos días también nos han contado lo que ha supuesto para ellos la pérdida de familiares, de seres muy queridos a causa de esta práctica. Es curioso, pero Fatoumata, en esta canción Boloco, dice: «Cortaron la flor que me hizo una mujer». No corte la flor que me hace una mujer, no corte la flor que me hace una mujer. Si cortáis a las niñas, haréis sus relaciones íntimas difíciles. Siempre tendrán problemas de salud. Te lo ruego, mamá, no me hagas circuncidado. Me hace tan mal. Le ruego, papá, no me hagas. La circuncisión me hace tan mal. Ellos han cortado. Dejé la escisión, mamá. Si cortáis a las niñas, haréis sus relaciones íntimas difíciles. Ellas siempre entregan problemas de entrega. Siempre tendrán problemas de salud. Me hace tan mal. Bueno, podría seguir, no me mutiles. Bueno, es una canción que tiene que ver precisamente con romper esa tradición que la música tradicional hace sobre que de este tema no se habla. Ella quería hacer una canción para hablar de la mutilación y los efectos que tiene sobre la salud de las mujeres. Y de alguna forma decía que era circular porque hemos estado alineadas en cuanto a lo que es precisamente el logo de esta jornada. No sé si te he contestado, creo que no. Sí, no, sí. Ibrahim, ¿tú crees que el cambio se podrá dar allí porque sean las propias mujeres las que tomen las riendas de su vida y se nieguen también a que se lo hagan? Sí. ¿Ya hay grupos de mujeres? Sí, hay algunos. No conozco todo, pero siempre lo escucho que hay grupos de mujeres que están intentando hacerlo. Y también cuando yo decía a Mabel, aunque hacemos tal, puede ser que no podemos. Ella dice no, que podemos cambiar el mundo. 2 personas, o 3, o 5, o todo el mundo puede cambiar. Si hacemos esto, podemos cambiar. Sí, hay grupos de mujeres ahí que están haciendo muchas cosas. Entonces, creo que con las herramientas que todos nosotros estamos haciendo, uno a uno, si llegas, va a cambiar mucho. Es el peso de la tradición, sobre todo, sí. Porque tú en el corto dices, no es la religión, yo soy musulmán y no es el Islam, ¿no? Sí, porque yo escuché muchos de Sede y de esto, los grandes imamos, lo que habla de esto, y antes de meterme tenía que preguntar muchas cosas, y saber muchas cosas para meterme, porque no quería comprometer una religión o una tradición que no tenía que tocar. Entonces tenía que hacer muchas cosas y preguntar, escuchar y volver a escuchar. Entonces
Por eso que poner el tema, que no es religión, es una tradición que la gente hace tiempo lo inventé, no sé por qué, y así seguido hasta ahora. Entonces, ahora es ese que vamos a intentar de cambiar. ¿Cambiar las tradiciones? Sí, cambiar. Y lo que tú aportabas, si yo te he entendido bien, que una manera de cambiar esto es a través de la música, ¿no? A través de la música, de las redes sociales. En África, como en todos los lugares del mundo, tienen un móvil. Pueden ver un corto, pueden ver a un hombre hablando de la mutilación, que seguramente es la primera vez que van a ver un hombre hablando de la mutilación, Ibrahim, seguramente. Puede ser en España, sí, no sé, por otro lado, puede ser en Madrid, porque hace tiempo vi un otro corto cuando me he ido en la universidad de... Ahí en... Y me he ido ahí, vi un corto ahí, los de Aragón, y la gente hablando, hombres, mujeres y tal. Ya he visto otro hombre hablando. Pero un solo hombre haciendo un corto puede ser que este. Y que haya dado su testimonio personal. Sí, testimonio, sí, ya lo vi que preguntando y hablando, pero sí. Entonces, así vamos a intentar hacer más y cambiar, porque tenemos que luchar todo, cada mañana levantar y luchar hasta que conseguimos, así. No sé si queréis, alguno de los dos, aportar algo más o pasamos a dar la palabra al público. ¿Me parece? Pues si alguien quiere preguntar algo. Ahí hay una mano. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, felicitarte, Ibrahim, por la participación en el corto. Destacar que la corresponsabilidad paterna sí que es un aspecto básico para trabajar los derechos sexuales y reproductivos con visión de género, de que es importante que haya hombres, padres y esa corresponsabilidad paterna. Y la pregunta que te quería hacer, Ibrahim, es ¿cuáles fueron las personas o qué tipo de información o experiencias fueron las que te hicieron por primera vez empezar a plantearte que no querías que tu hija fuera mutilada? Con lo que conlleva de romper una tradición. ¿Cuáles son las primeras o personas con las que hablaste o información que viste? O ¿qué fue lo primero que te hizo plantearte yo quiero romper esa tradición en el caso de mi hija? Vale. Y las primeras, y en el corto, a mí mi hermana ha fallecido de 14 años y no sé, aún hasta ahora mismo la gente sigue muriendo, nadie no pregunta. Entonces, ahí yo, es cosa que no me ha gustado, no sé, no me ha gustado toda la vida. Pero ahí lo preguntaba, como he dicho, escuchaba los que la gente habla hasta que llegué a Europa. Y cuando llegué, porque la duda que tenía, no quiero evitar mutilación, que me disculpa mucho, no quiero evitarlo, y mi hija. Y caí por ser una mujer cualquiera. Entonces tenía que saber qué los dos tengo que elegir. Porque ahí lo escucho que las mujeres no mutiladas son cualquiera. Entonces tenía que escuchar. Ya he escuchado otra parte que no quiero hacerlo. No es religión, es tradición. Eso lo he guardado aparte. Cuando llegué aquí y veí que no es mujer cualquiera, a partir de ahí digo que sí voy a romperlo. Entonces, si te puedo decir la cosa, puede ser que cuando viví en Europa vi que la gente vive como todas personas, no son las mujeres cualquiera, ese que me ha dado mucho fuerza. No sé si te he contestado lo que tú quieres, pero lo que quieres saber, porque así la manera, yo escuché antes de venir, pero cuando llegué vi que, porque son dos cosas, ahí distintas. Tú mitula a tu hija, que no es mujer cualquiera, es fiel, limpia y tal. Vale, guárdala. Pero no lo hagas. Y que esta es una mujer cualquiera. Entonces, yo prefería que sea tal, que sea mujer cualquiera. Entonces, cuando llegué, vi que no es verdad. Digo que vale, entonces no voy a hacerlo. Ese que me hace plantear estas. Sí, ¿hay otra palabra? Hola, buenas tardes. Primero que todo, felicitaciones a todo el grupo que ha trabajado en esto. Es un cortometraje, pero creo que es un mensaje de amor inmenso, completo, llena mucho. Y decirte, Ibrahim, que nos conocimos hace 3 días, que yo voy a empezar con mi esposa a trabajar en Médicos por el Mundo como voluntario, como ginecólogo y ella como fisioterapeuta. Y hace 3 días tuvimos nuestra primera reunión, te conocí,
pero hoy realmente me has dado un mensaje, una prueba de amor absoluta que me emociona y me impulsa a decirte que vamos a trabajar de la mano en lo que podamos y en lo que pueda yo servir, lo sabes, y en lo que voy a aprender de ti y de esta comunidad y de estas mujeres con las que ya hemos tenido el contacto. Pero si algo me faltaba para seguirnos motivando ha sido este documental, este mensaje y esta capacidad que has tenido de luchar y de enfrentarte a tu familia, a tus tradiciones. Eso tiene un valor inmenso. Supongo que tu esposa, que la acabo de conocer hace 20 minutos, no recuerdo el nombre, ha hecho parte de este proceso y de este logro que creo es un mensaje inmenso, repito, y vamos a trabajar y vamos a lograr muchas cosas. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que con Ibrahim es el ejemplo, el testimonio de lo que Mabel decía antes cuando presentaba el corto. Esta lucha contra esta lacra, quizás las mujeres tengamos que liderar la lucha, pero no la podemos hacer solas, la tenemos que hacer con los hombres también, ¿no? Y este es el ejemplo claro. Sí, la pregunta que le ha hecho antes la compañera, nosotras también se lo planteamos, ¿verdad, Ibrahim? Cuando nos vimos la primera vez, fue una reunión muy larga y difícil, porque bueno, terminamos todos un poco tocados, porque es una historia, bueno, es impresionante Ibrahim y la historia de él es muy dura, ¿eh? Yo creo que me preocupaba muchísimo, o sea, cómo un hombre se puede sensibilizar, y yo creo que aparte de que él es un hombre sensible, excepcional, ¿no?, muy especial, pero yo creo que él se encontró precisamente de cara a la violencia, y cuando tú te encuentras con la violencia, pues puedes tomar dos caminos, ¿no?, o sensibilizarte y hacer algo por cambiarlo, que es lo que él ha hecho durante, yo creo que toda su vida, desde que falleció su hermana, está aquí en este proceso, o no darte por enterado y marcharte y unirte, o hacerte violento, efectivamente. Entonces, este es un ejemplo realmente muy positivo. Hay otra mano por ahí alzada. Hola, buenas tardes. Primero de todo, Ibrahim, muchas gracias a ti y a todo el grupo que habéis hecho que el cortometraje sea posible. Y luego era, bueno, más que nada una reflexión y saber la opinión de la madre de la niña, que supongo que es la mujer que tenemos aquí presente y que sabemos tu opinión ya, y también me gustaría saber un poquito cuál es la visión que tiene la madre de cómo ha llevado que su hija no se le hiciese la mutilación genital femenina. Muchas gracias. Gracias. Y es lo que acaba de decir el señor, cabale que tú a preguntarlo. Ella ha hecho un gran esfuerzo, porque a mí mi hija no iba a vacaciones a casa de mi madre para evitarlo, que ella siempre cuidaba a la niña, no dejaba a la niña sola, y ella dejaba otra cosa que ella tiene que hacer con su amiga, con su familia, para cuidar a la niña, que no dejar a la niña sola. Era como llevarla a una guardia, que lo guarda siempre, que no lo deja. Y sí, la niña iba a cole, pero siempre alguien tiene que vigilarla, porque tenemos miedo que alguien la lleve, ¿sabes? Pero que ella ha participado mucho en el principio, y ella, porque toda la gente de ahí es igual, que piensa que tal, si tú no lo haces, cae en otra cosa, que ella no quería, hasta que lo convencí, lo expliqué, que ella también ha levantado con todas esas fuerzas, y no solo yo, yo solo no puedo hacerlo, y lo había dicho aquí, solo no puedo hacerlo, porque yo estoy aquí corriendo por papel, entrar en otra oficina, salir, si no hay alguien que cuida a la niña, ella puede venir a coger la misma ella, lo que tú querías evitar, no puede evitar. Entonces ella también tiene mucha participación en esta, y desde que ahora que ha llegado aquí, ha visto cosas, no ha llegado mucho tiempo, porque no por desprimar, que no puede hablar español, ha llegado casi 24 de noviembre, ha llegado aquí en Madrid, entonces hace 2 meses. Entonces, si no, yo le voy a dar la palabra que habla, pero no puede hablar en español. Entonces, que ella tiene mucha participación en esta cosa que una persona solo no puede hacerlo.
Ella también tiene su mérito, de verdad. Vale, lo da gracias delante de todos. O mi no ayara manca dijo participó da dando da ji un kungo. Quizás sea un poco pronto para plantear esto, pero si un día volvéis a tu país con tu hija, ¿qué pasará? No, ahora mismo no tengo. Yo sí voy a volver. Puede ser en un año, en algunos meses, pero ella estoy intentando de evitar que vuelva ahí en este momento porque es menor y tiene 11 años. Y no ha tenido 18 años. Hasta que tenga 18 años, que sabe lo que quiere y lo que no quiere, no quiero llevarla ahí. Pero yo sí me voy a ir, porque tengo que ir, tengo muchas cosas que hacer. Y quiero también llevar mucho mensaje ahí, desde aquí, porque hay que intentar de hacer algo para evitarlo, no solo de aquí. Entonces, ella, por el momento, no planteo llevarla antes que tenga 18 años. Pero cuando tenga 18 es una mujer que va a tomar su decisión, yo no voy a llevarla, de verdad. Quizá en tu país sea, si no estoy equivocada, creo que está prohibida, ¿no?, la mutilación genital femenina desde 2012, creo, ¿no? Sí, dice. Pero es el clásico ejemplo de que la ley va por un lado y la vida va por otro. Vale, porque usted ha hablado de esto de prohibición. Aquí está. Ahora mismo es más peor que antes. Porque antes lo hacía en el hospital, lo hacía por todas partes. Pero ahora mismo que está prohibido, claro, la gente oculta a la niña y lo lleva a pueblo lejano y lo hace. Entonces, yo, mi opinión, digo que ahora mismo está peor que antes. Porque lo que la gente que está haciendo, lo hace muy lejos para que la gente no ve, para intentar, pero que ahí mismo en el capital se hace escondido, la gente hace, pero públicamente no se hace, porque nunca nadie no ha llevado a nadie a cárcel o justicia o tal por este problema. Entonces, está prohibido por la palabra, por los papeles escritos y está ahí, pero nadie no aplica. Yo para mí lo digo que ahora mismo está más peor, porque hace poco pregunté a alguien ahí, hablé, me dice que, oye, ahora está llevando la niña muy lejos. Y si alguien quiere saber más, el tiempo de... Porque la mayoría ahora mismo lo hace cuando será los coles, el mes de junio, julio, agosto. Entre los tres meses ahí, mucho coge la niña y lo lleva muy lejos por hacerlo. Es verdad que hay una diferencia, como he comentado antes, entre la práctica en las ciudades, en las urbes y en las poblaciones rurales. Donde más prevalencia hay precisamente es en las poblaciones rurales, donde tienen, digamos, menos información y también es más tradicional y donde están las mutiladoras de una forma más activa. Sí, sí, una pregunta por ahí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a las jornadas y sobre todo de poder compartir con personas procedentes de África que lo viven en sus propias carnes. Yo quería preguntar, porque me entra curiosidad, sobre cómo es eso de que pueda venir una persona, o sea, un familiar que no sea el padre o la madre, llevarse a la niña y hacer la mutilación genital femenina. O sea, legalmente, o sea, bajo tu consentimiento, o sea, tú no tienes tu consentimiento, entonces... ¿Se puede hacer algo? O sea, ¿tú puedes ir a la policía o algo para denunciar eso? Porque no tiene su consentimiento. ¿Te refieres en África o en sí, España? En África. Claro, es que por eso comentaba al principio que trabajamos siempre con las claves culturales. En África las claves culturales incluso son diferentes, es decir, las familias, digamos que en Europa y en el norte, las personas son individuos, pero en África no hay individuos como tales, hay comunidades, familias, todos tienen que pertenecer, no se toman decisiones individuales. El caso de Ibrahim es muy excepcional, como he dicho antes, precisamente, porque realmente los hijos, las decisiones, o sea, cómo educan a los hijos, ya sabes el refrán este, no educa los padres y las madres, educa a toda la tribu completa, ¿no? Entonces, en las decisiones de este tipo, por ejemplo, en el caso de la mutilación de las niñas, es la abuela paterna
la que realmente, digamos, tiene la autoridad. El abuelo paterno también tiene mucha autoridad, los hermanos del padre, es decir, hay una forma de, en las familias de gestión totalmente diferente a la nuestra. Y luego está la propia comunidad, está el imán, están las personas que son líderes comunitarios. Es muy difícil para una, en una aldea africana, que una persona, como en el caso de Ibrahim, si hubiera vivido en una aldea pequeña, él hubiera decidido, seguramente su padre no lo hubiera dejado, su madre, o sea, como así ha sido también realmente, ¿no? O sea, no lo han aceptado. Y entonces eso hace digamos, que la propia comunidad te repudie, o tú te exilias, como en el caso de Fatoumata Diarra, que tuvo que salir huyendo de su familia para poder cantar y llevar una vida, pues la que ha llevado, ¿no?, de artista, que era lo que ella quería. Es muy difícil, eso no está permitido. Entonces, en todos los trabajos en cooperación al desarrollo que se hacen sobre el terreno, lo que se hace es que se trabaja con los líderes comunitarios, principalmente con las familias, es decir, hay que trabajar con toda la aldea, con toda la población, para que ese cambio sea aceptado. Una vez que los líderes comunitarios han aceptado el cambio, se empieza a trabajar con las familias. Hay muchas metodologías, como por ejemplo la metodología Tostan, o otras que se están aplicando sobre el terreno para hacer ese cambio. Hace unos años, una amiga querida que está por aquí, Amparo, me dejó precisamente una lectura que se llama Shakespeare en la selva. No sé si la conocéis, pero os la recomiendo, porque cuenta la historia de una antropóloga que va a una región, a una aldea de África, y en el viaje le había regalado una amiga el libro de Hamlet para que se llevara a la aldea, y entonces llegó la época de lluvias y se sentaban todos en la casa común que tienen para contar las historias ancestrales y tal, y ella escuchaba como antropóloga y tomaba nota. Y bueno, pues un día le dijo el jefe, ¿y tú por qué no cuentas una historia? Y dice, ¿yo qué historia voy a contar? Y contó la historia de Hamlet. Y empezó a contar, bueno, pues que Hamlet era un príncipe, que veía a su padre, que era un fantasma, y bueno, estaban todos así diciendo, bueno. Entonces, bueno, para terminar, hace bastante que la leí, no la recuerdo completamente, pero le dice el jefe, mira, te vamos a contar, creo que estás muy confundida, los fantasmas no existen, es malo para una persona creer que existen los fantasmas, porque realmente lo que existen son los zombies. Y entonces él le contó, bueno, entonces, bueno, y todo su argumento occidental se lo echa por tierra, ¿no? Lo leí hace años y hace poco entendí precisamente qué es lo que es ser un zombie para un africano. Los zombies existen, doy fe. Es precisamente que estés invisible para tu gente, que seas repudiado. O sea, eso es un zombie realmente. Entonces, si no entiendes esta clave cultural, es difícil trabajar todo lo demás, ¿no? No sé si hay alguna palabra más. Enhorabuena por la película, pero no solo por la película, sino por todo lo que ha ocurrido, ¿no?, con tu hija, lo bueno que ha ocurrido. Yo me pregunto, ¿tú has notado ahora en tu familia, en tu país, ha habido algún cambio en algún sentido favorable o ha habido, tú notas que ha tenido alguna repercusión o cambio en tu familia? Vale, y cambio puede decir que aún no ha cambiado. Mucho no ha cambiado, pero en mi familia sí, siempre ahí está, ahí tampoco no ha cambiado algo por positivo, porque a mí siempre estoy de acuerdo con la familia, pero lo sé que tiene algo dentro, enfado, porque he llevado la hija sin hacerlo, y por todos, hermanos, hermana, tía, o lo que sea, todos está metido ahí, porque es cosa que nadie no había hecho, que siempre me cuenta que solo tú que has hecho eso, aún solo tú, no ha ido otra persona más. Entonces, hasta que otra persona lo haga o que yo vea este positivo, no voy a tener paz por este lado, pero siempre lo sé que no ha cambiado por el momento. Pero ya ha podido llegar el objetivo, lo que yo quería, salvar la niña y hacer cosas que la gente entienda, porque está difícil que la entiendas muy rápido, en un año, dos años, que entienda rápido. Y ello tiene que ser muchísimas cosas para entender. Entonces, hay muchas familias en Europa, por toda parte de Europa, que está llamando, oye, este fulano ha llevado a su hijo. Ah, no, aquí no se hace. La gente entienda. Y, oye, fulano tal, sí, aquí no se hace. Entonces, así está tocando poquito a poco, pero cambio, no ha hecho cambio por el momento. Pero esperamos que haga cambio.
Esta mañana, la última mesa que hemos tenido, eran representantes de ONGs que estaban trabajando este tema. Unas aquí y otras en los países de África y de otros continentes. Mi pregunta es, cuando van occidentales, mujeres, hombres, y hacen allí campañas en contra de la mutilación genital femenina o en contra de otras tradiciones, ¿cómo se acogen por parte de la población? La gente escucha bien y lo coge bien por escuchar, intentar, pero algunos lo coge bien, positivo, pero algunos no lo coge. Pero así mejor que la gente cuando se vaya lo explica, habla con ellos y como lo que acaba de decir la señora, que la familia, los jefes, y tiene que hablar con ellos para que va a tener pacto, si no, no va a tener bien, porque ellos pueden venir aquí a ver ese vídeo, cada uno va y sin conciencia, pero cuando la familia o su padre lo explica, oye, ese no está bien, tenemos que cambiar esto, esto, a partir de hoy no quiero esto aquí, y así puede cambiar poquito a poco. Y la asociación está haciéndolo bien, porque lo que escuché, porque yo no me he metido en las asociaciones que están en África, no me he metido en este, no sé lo que está ahí, porque siempre estoy aquí trabajando, intentando de hacer algo para la familia. Entonces, no sé lo que está pasando ahí realmente, cómo está teniendo el pacto, pero alguna vez ya llamo, pregunto porque me interesa, diciendo que sí, hay algunas señoras que están en el capital, están dando dinero porque ellos dicen, oye, nosotros también es trabajo de nosotros. Si no hacemos este trabajo no vamos a comer, no podemos hacer esto. Y hay asociaciones que da esta gente, lo quita los cuchillos y todo, y lo da dinero al cambio. Entonces, cuando ellos con este dinero lo gasta y tiene miedo de volver a hacerlo porque y puede llegar ir a cárcel por esto porque ha cogido, ha prometido que no va a hacerlo. Eso lo he escuchado, no lo he vivido porque no estoy ahí de verdad, pero ya lo he escuchado. La gente dice que sí, hay asociaciones que va a hablar con la gente, la señora que lo hace, oye, déjalo, vamos a darte tal, déjale el cuchillo y lo quita todos los materiales para que no lo haga. Eso lo escuché, pero no lo he vivido. Entonces, creo que sí va a cambiar poquito a poco cuando la gente va a hablar con la gente, intentando, porque alguno lo hace y dice que es mi trabajo. Si tú vienes, estás trabajando aquí, te quito tu trabajo donde tú comes, este costa, hay que hacer algo por quitar otra cosa. Así. No sé si hay alguna palabra más. Si Julia, ¿quieres añadir algo? No, bueno, dar las gracias. Bueno, esto es un proyecto colectivo. Dar las gracias, yo estoy aquí, pero en realidad representa a toda la organización, a la UNAF, a todo el equipo, a Nieves, a Raquel, a todas las que estamos aquí, Nerea, Gema. Es un proyecto colaborativo, ¿no? También dar las gracias a nuestras colaboradoras, a personas que son amigas, a Pilar, a Regina, que fue la directora de La Caixa, que nos abrió las puertas para poder financiar este proyecto, porque uno puede tener muchas ideas y muchos proyectos, pero si no hay detrás la parte económica, como he dicho antes, a Fatoumata Diawara, que ha sido muy generosa realmente. No nos conocemos, pero ya somos casi de amigas, ¿no? Y cuanto más conozco de ella y su biografía, más la admiro, porque es una mujer realmente excepcional. Simplemente dar las gracias porque yo creo que hay mucha gente que ha colaborado, a la propia Mabel, que hace 3 años le contamos esta idea y ella lo dice el otro día cuando terminamos, nos comentaba, yo no sabía cómo iba a poder hacer esto, pero yo creo que el resultado es muy positivo. En las jornadas del año pasado, no sé si recuerdas Ibrahim estuvo en las jornadas y Mabel le conoció y se enamoró de él, de su historia, y ha querido que fuera él el que diera su testimonio y esa historia tan potente y tan bonita, ¿no? de cambio y de transformación. Y bueno, lo que hace falta es que mucha gente en África lo conozcan la historia y vean que se puede cambiar y se puede ser más feliz y tener hijas más sanas gracias a estas decisiones que se están tomando. Vale. Yo también tengo gente delante y detrás. Yo solo no podía hacer esto,
porque todo el mundo sabe, en España tú tienes que trabajar, tener nómina, hacer reagrupación familiar, con abogado, con todo. En el corte no he contado el nombre de la asociación que me ha ayudado. Me he ido mucho a asociaciones. He tenido muchas ayudas, pequeño y grande, o lo que sea. Pero que tengo la representante de la empresa donde trabajo, lo que me ayudaron, salvar la niña primera y luego trae la familia que quedaba ahí, porque cuando ha venido la niña en 2013, hemos llegado aquí, estaba solo con ella, su madre y otro hijo estaba en Guinea, ella estaba sufriendo también ya en lo que hay. Entonces, y no conté el nombre de asociación, porque no solo este corte que voy a hacer, no solo aquí, y tengo muchas cosas, muchos planes que hacer. Pero entonces, es la asociación de la Merced Migración, ellos que me ayudaron, de todos los trámites, de la niña, de todo y todo, y me tocado mucho puerta antes de llegar en despacho de ellos, pero desde que llegué ahí, ellos que me han dado todo. Están los representantes de la Merced aquí, y está Elena, es la jefa de nosotros, que está aquí la Merced, que si uno de ellos como Elena puede aportar algo, que puede subir aquí a aportar, porque... Entonces, si Elena, entonces dame a amar uno a otro lo que puede hablar, porque ellos me han dado todo. Los abogados son de la Merced y que me han dado trabajo. El trabajo donde trabajo ahora mismo, ellos que me han llevado ahí, si en trabajo no puedo traer a alguien aquí, porque tú tienes que mostrar la nómina, no puedes parar delante de la extranjería. Dice, oye, mi familia está sufriendo en África, quiero traerlo. Eso no va a ser. Tú tienes que mostrar papeles y todo para traer a alguien aquí. Entonces, ese todo, gracias a ellos, a los demás que está atrás, que no hemos contado su nombre aquí, pero el principal motor de este éxito es la Merced. Entonces, está ahí, los cuatro que han venido son ellos. Pues sí que lo contamos en que efectivamente se ve en el corto que él llamó a muchas puertas, vino sí. NAD, fue a Cruz Roja, realmente yo creo que penó muchísimo hasta que realmente encontró la organización que pudo ayudarle. Desde luego, muchas gracias a la Merced, también lo digo yo, porque han hecho un trabajo estupendo. Y bueno, y lo mejor de todo es ver a esta familia ahora junta, ver a su niña con su madre, con su padre, al pequeño. Estuvieron el otro día también en la oficina. Bueno, yo creo que esto es un caso de éxito, se puede decir, ¿no? Una buena práctica y un caso de éxito. Muchas gracias. Soy sin ella, no puedo hacer nada, de verdad. Pues si os parece, terminamos este momento dando las gracias a la Merced, a la UNAD, a Ibrahim, a tanta gente como está trabajando por hacer un mundo mejor y por acabar con la injusticia y la violencia contra la mujer, pero sabiendo que queda mucho por hacer, mucho, animando a todo el mundo a que siga colaborando para construir un mundo un poquito mejor. Bueno, gracias.